Bueno, hoy vamos a hacer un pequeño brico de cómo colocar cañeros empotrados en los callas. En este caso lo vamos a poner en uno de los laterales. Y bueno, pues necesitamos un cañero de este tipo que tenga poca ala y poca base. Y bueno, pues vamos a hacer primero una prueba simulada, ¿eh?, en un trozo de polietileno para ver cómo queda. Para la gente que no lo haya hecho nunca, yo os recomiendo que hagáis una prueba primero y luego directamente, cuando veáis que os sale bien, pues ya lo hacéis en el calla. Básicamente necesitamos un taladro, una corona de este tipo. Importante que lo que es la corona, estas vienen con varios diámetros, solamente dejar la que se vaya a utilizar, ¿vale? Ni más pequeña ni más grande, solamente la que se vaya a utilizar. Necesitaremos una tijera, un rotulador para marcar, un calibre, ¿vale? Medimos el diámetro que tiene el tubo, en este caso es 45. Bueno, y cogemos lógicamente la corona de 45. Ponemos. Cuando quitemos la pieza esta de polietileno del calla, este redondelito siempre guardarlo, ¿vale? Por si algún día hace falta hacer una reparación del calla, tenemos el mismo material, solamente haría falta darle un poco de calor. Entonces, así como queda el agujero, ¿vale? Vamos a tener que hacerle un poco de... Le vamos a tener que rebajar un poco los lados, ¿vale? Porque va muy justo. Y ahora vamos a ir haciendo sobre la marcha. Para hacer el rebaje vamos a utilizar una herramienta tipo Dremel, ¿vale? Tenemos que comerlo un poco en toda la circunferencia, y ahora cuando le comamos la circunferencia entre perfectamente el cañero, ahora os explico un poco cómo va el tema. Vale, ya el cañero cuela perfectamente. Si veis ahora, el problema que tenemos es que el cañero entra justamente en vertical, pero si queremos que la base apoye, tenemos que comerle un poco la parte delantera, ¿vale? Para que lo que es la base apoye totalmente en la pieza, ¿no? Entonces tenemos que comerle por aquí. Ya va quedando. Hemos comido un poco por abajo y ya lo que es el cañero, lo que es la base, engancha perfectamente. Entonces, bueno, pues ahora lo que tendríamos que hacer es marcar con el rotulador. Y así básicamente es como quedaría, ¿vale? Ahora lo que tenemos que hacer es recortar la pieza. Y ahora vemos para ver cómo exactamente queda en el calla. Bueno, ya una vez en el calla, la idea es poner el cañero aquí en esta parte. Así más o menos sería como quedaría. Entonces, con esta plantilla, pues ya tenemos exactamente donde tenemos que hacer el agujero con la corona. Así que nada, vamos al lío. Marcamos esto aquí. Marcamos en el centro. Vale. Aunque el rotulador sea negro, pero se ve, ¿eh? No vaya a creer que no. Y ahora llega la parte de la que hay que echarle un poquito de huevo. Esto es muy importante, hacerlo lo más perfecto posible, lógicamente, ¿vale? Poquito a poco. Tenemos agujero. Esta es la pieza que os digo, ¿vale? Aquí podéis ver el grosor que tiene Gala, así, concretamente.
Y nada, bueno, pues vamos a proceder a cuadrar un poco el cañero. Bueno, como veis, el agujero no quedó totalmente redondo, ¿vale? Es un poco así como ovalado para lo que es, para lo que es la forma del cañero. De esta forma, al meterlo, ¿vale?, encaja perfectamente. Queda totalmente, ¿vale?, integrado. Y ya lo único que tendríamos que hacer sería sellarlo con lo que es el calla. Entonces lo ideal es ponerle o bien un trozo de foam finito, ¿vale?, y luego apretarlo con tornillos, o bien le podemos aplicar algún tipo de polímero, de lo que es poliuretano, para sellar lo que es el conjunto, y ya sobre la marcha pues quedaría perfectamente estanco. Antes de sellarlo, hay que dejarlo todo muy, muy bien limpio, ¿vale? Utilizad algún tipo de disolvente o algo para que quede totalmente limpio, para que ese pegamento que pongamos se adhiera perfectamente, ¿vale? Bueno, en este caso voy a utilizar un poco de polímero que tenía ahí, que ya, bueno, la parte de arriba estaba seca, le he dado un corte y bueno, voy a aprovechar este que es de color gris, ¿no?, para darle un poquito de, para sellarle un poquito. Entonces ponemos bien por dentro, esto si tuviéramos la pistola, pues si estuviera en condiciones, pues podríamos hacerlo mejor, ¿no?, con la pistola, pero bueno, así aprovechamos un poco también. Vale. Le ponemos a la base. Una vez sellado, ¿vale?, ahora lo vamos a rematar, le ponemos los tornillos y ahora le pasamos con un poco de disolvente, ¿vale?, para que quede totalmente, totalmente fino, ¿vale? Una vez que hemos puesto los cuatro tornillos, ahora con un trapo y disolvente, ¿vale?, vamos limpiando todo el sobrante, ¿vale? Eso queda ahora con el disolvente, queda perfecto. Espero que vaya a cuadrar el tema y bueno, pues es una cosa útil, sobre todo cuando vamos a pescar fondeado, tenemos las cañas siempre hacia adelante. En este caso pues las he puesto delante de las bases Star, que bueno, siempre son útiles, las puedes utilizar incluso para poner en soporte de cámara o algo. Y nada, pues nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo a todos y nos vemos pronto. Saludos.